dos y tres. ¡Chan! ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo te has caído? Porque estaba jugando al escondite y entonces corrí mucho y había una perla grande y entonces me caí. ¡Qué suerte! ¿Habéis copiado alguna vez en un examen? ¿Cuándo? Bueno, que preguntaron y preguntaron otra vez y decía el mismo número porque no sabía cuál decir, o el 7 o el 8. Y le copié al niño. Y en realidad era equivocado. No copies nunca porque a veces puede pasar como yo. Aquí sí, Claudia. Pero a mí no me engañan porque yo voy mirando y voy haciendo. Y ya está. ¡Siguiente pregunta! Yo nunca he ido al cole sin hacer los deberes. Sí. No. Pero bueno, yo no tengo deberes. Bueno, yo estaba ahí en la silla y tenía que poner otro deber y no lo había hecho. Y estaba la profesora detrás mío y yo abrí la carpeta bien abierta, los mangos hacia afuera, y vio que el deber no estaba acabado. Tenía por la mitad el deber, o no sé si lo tenía sin acabar o por la mitad. Y dije, señorita, ¿cómo no ha hecho los deberes? Y dije, es que no he tenido tiempo. ¿Por qué? Dejo una mentirilla. Dije, porque me fui a la playa. Dijiste, ¿cómo te fuiste a la playa si es invierno? Dije, porque a un país hacía mucho calor. Me quedé muda porque no sabía qué decir. Así que, y le dije, sí, vale, ok, adiós. Y dije a la profe, no me ha regañado porque si te regañan te vas a la otra clase. Me da un miedo porque yo nunca he ido ahí. Eso que toca. Yo nunca me he tirado un pedo en clase. Ninguna de las dos. Yo nunca, sí. ¿En serio? Pues, ¡qué asco! Pues es que estaba en clase y me ponían una peina y estaba así, pero no son nación. Yeah. Se enteró nadie. Era increíble porque nadie se me enteraba y un día hacía. Y me quedé inquieta y no sabía por qué estaba uno mirándome así. Esperándome a que ver, a que decían. Y me quedé muda porque, claro, no os ha pasado a vosotros. A mí cuando me tiro los pedos, me los tiro en casa y también. Yo en casa, bueno, en casa me los tiro, pero en el cole no. ¡Ya, corta! ¡Ya, corta! ¡Corta! ¿Alguna vez te has reído de tu compañero de clase porque no para de hacer el payaso? Estaba a punto de pillarte la profesora porque te estabas aguantando la risa y ya no podías más. ¿Yo? ¡Sí! Ya, bueno, voy a empezar. Es que estaba haciendo una cosa que era un huevo y dos huevos más, pero no sé qué fina era. Y estaba haciendo el payaso. ¡Ay, mira la profe! ¡Mira que explica! ¡Mira qué huevo! ¡Uy! ¡Mira qué largo! Y yo me partía de risa. Estaba así. No podía hacer la feina. Y no, mira, me cogió de la mano, me llevó al otro pasillo y me quedé a la esquina del otro pasillo. Y cuando volví ya de clase, me volví a reír, ¿vale? Y cuando ya era de coger, porque ya me iba al patio, recogió la feina y ni siquiera estaba empezada. ¿Sabes? Y ya rompió por papelitos y me llevó a la otra esquina. Y claro, eso pasa cuando te ríes de un compañero. Pero yo no podía aguantar. ¿El otro qué? ¿El otro qué? ¿El otro qué? Como que no le regaña. Y yo, es que yo tengo un amigo cuando me siento, tengo dos en dos, y mi amigo estaba haciendo y yo digo, ¡vivo loco, loco, la tontería! Yo lo que hago a veces para que no me vea la sonrisa y me pongo a sonreír.
Oh, de hecho al revés. No puedo. No preguntamos aquí. La pongo otra vez hasta que se me vaya, pero no se me va. Y cuando ya tengo hipo, ya me acabo de reír, empieza a estar hipo. Para de hipo. Y digo que yo no soy adivina, pero yo no puedo estar haciendo hipo. Yo no soy la de la barriga, yo no soy la enterlanda. Bueno, es que sí, pero... Siguiente pregunta. Yo nunca, nunca he comido en clase escondidas. Yo nunca, nunca. Yo no podía comer en clase. Le dije, Monse, tengo sed. Entonces, me escondí en pasadís. Muy bien, pasadillo. Hasta cuando acabé. Y ya está. Yo no lo hago, porque tiene la puerta con llave. O sea, que no puedo. La mía no, pero está muy fuerte. Y tengo que trabajar y digo, cayó un león en mi barriga. Y yo, pues, me fui al pasadizo a hacer. Y a un niño estaba con un paquete de chocolatinas y se lo iba comiendo. A ver la profe, porque le tenía que ir a buscar, porque se había ido a un sitio y le vio y dijo, ¿pero qué haces comiendo si tenías que estar trabajando? Y comió. Y yo ya tengo un amigo mío y una amiga mía, estaban al pasadís y dijeron, tengo sed, y fueron los dos. Y en vez de comer, y salió, y la salió mal mi profesora a hacer pipi y dijo, ¿qué haces aquí? ¡Que me has mentido! ¡Ay, madre! ¿Alguna vez os habéis enamorado de algún chico de vuestro colegio o vuestra clase? Nunca. Pero yo sé una cosa. Un amigo mío y una amiga mía se fueron a un escondite y se le dan un beso en la boca. Y también dos amigos más y dos amigos más. En otro escondite se le dan... Yo no lo quiero ver. ¿Y cómo lo sabiste? ¿Te dijo una amiga? No, no lo vi yo. No. ¿De tu patio? ¿Cómo se dio un beso? No, yo fui a hacer pipi. Ahí está, no, amiga. Se me olvidó. Ya está. Bueno, pandillos, espero que os haya gustado este vídeo. Suscribiros a nuestro canal. Si tenéis las preguntas, dejadlas en los comentarios. Darle un bien like.